Ya mejor vamos con alguien que sí canta, que es Gloria Trevi. El fin de semana estuve en McAllen, Texas. Está Oye, pero presentando... si te echaste un viaje relámpago. Sí. Fuiste, sí. Le entrevistaste y de vuelta. Sí, exactamente, exactamente. Te quiero decir que trae un nuevo tema. Está, se llama Me Lloras. Y podría parecer que está hecho para Armando Gómez, del que se dijo que la robó, que estaban separados, que un montón de cosas. ¿Cuál es la realidad? Es una exclusiva de Sale el Sol. ¿Estás separada de él? Mira, nada que digan nadie, así, ninguna persona. Por favor, no crean nada que no diga yo. O sea, yo nunca he dicho que estoy separada, ni tampoco he dicho que estoy en divorcio. Yo simplemente dije que estamos en un momento de ajuste. Y yo siempre soy como un libro abierto. Entonces, de repente me dicen, ¿cómo está tu corazón? Y bueno, pues sí, dije, estoy, lo siento un poquito mayugado. ¿Me puedes ayudar a definir qué es el corazón un poco mayugado? Pues así como cuando agarras un aguacate y lo apachurras tantito, sí, entonces se mayuga así. Pero créeme que tengo una familia muy hermosa. Sí, no me gusta cuando hacen comentarios tan feos así con respecto a mi esposo, porque de repente se fueron así como a decir que ay, que así, unos comentarios muy, muy, muy pesados, así como si él no trabajara o como si él me tratara mal. O sea, no es eso. Yo simplemente creo que las mujeres debemos pedir lo que merecemos. ¿Estuvieron cerca del divorcio? No. Pero sí estuvieron separados. Armando Gómez se fue del país. No sé a dónde, pero sé que se fue del país. En ese no, ahora me tienes que decir a dónde. No, tú lo sabes también. No, a ver, ¿cómo? No, esas noticias, es que estaba trabajando yo. Fue una separación y después... Dicen que qué bien salen las caricias tras la reconciliación, ¿no? Cuando yo les diga, ustedes créanlo. Mientras no lo diga yo, no es verdad. ¿No te maltrata? No, cero. ¿Es el hombre de tu vida? Hasta el día de hoy, él ha sido el hombre de mi vida. ¿Quieres envejecer junto con él? ¿Y él junto a ti? ¿Te gustaría que él envejeciera junto a ti? Bueno, que él envejezca está bien. Yo no. Yo paso. No, estoy jugando. ¿Están bien? ¿Están bien y estás...? Estamos bien. Qué bueno. Y siempre vamos a ser familia, siempre. Porque luego pusieron que te había robado. No es cierto. O sea, te voy a decir una cosa, las cuestiones de dinero entre nosotros... No, nunca van a ser un problema ni nos harían estar uno con el otro, porque nosotros solamente pensamos en nuestros hijos. Ahí sí nosotros no tenemos ninguna diferencia. Mira, pero entonces no entendí. O sea, ¿sí está con él o no está con él? Sí está con él, te cuento. A ver. Llegamos a McAllen, entonces pues, nos vamos a comer, iba Mónica Noguera. Vamos a comer y pues Mónica ya tenía que ir a hacer una entrevista para otro grupo donde ella trabaja. Entonces ya se va Mónica y me habrán gustado, pues ya Gloria Trevi te está esperando. Ya voy para allá, a la arena. Llego, apenas entró el carro a una nueva arena que está ahí en McAllen, preciosa, padrísima la arena. Me encuentro a Armando. Hola, bienvenido. Entonces dije... ¿no? Pues, que estaban separados. Claro, ya estaba ahí con ya ella. Ya llevaba yo mi entrevista prehecha mentalmente para hablar del divorcio. Y, pues se vino abajo toda esa parte, ¿no? Y le digo a Armando, oye, ¿cómo te fue en España? Porque yo sabía que andaba en España. Y me dice, muy bien. Llegué pues a reconquistar el matrimonio. Y están bien, están felices, están contentos. Sí, sí te contesta, pero al final de todas las respuestas echa un respis. Algo que deje entrever que no está 100% bien. O sea, nosotros la entrevistamos vía telefónica y por eso me llama la atención como este juego de sí o no. Como que, o sea, no están separados, no están divorciados, pero están arreglando cosas. Eso es lo que yo le entendí a través de la entrevista que nos dio el viernes. Y después nos invitó a cenar a su casa
qué bonita casa. Yo seguramente debe haber muchas casas más grandes y más lujosas y más bonitas. Es la más bonita que yo conozco. Mira, qué bueno. Pues mira, Gloria Trevi trabaja mucho y le va muy bien. Qué bueno que viva padre, ¿no? A la altura de lo que ella ha ganado, porque nadie se lo ha regalado. Es su trabajo. De muy buen gusto. Tiene un chef que se trajo de un crucero, Alejandro. No sabes la manera de cocinar de Alejandro, ¿eh? Y luego tiene tres perros, tiene no sé cuántos gatos, tiene cotorritas y tiene a sus dos hijos. Los llamó a los niños, llegaron de jugar o de alguna clase o algo, los puso a tocar el piano. ¡Qué bruto! El grandecito es un concertista, el chavo, ¿Ángel ¿eh? Gabriel? Sí. Mira, qué padre. Y el chiquito, Miguel Armando, ¿se llama? Miguel Armando. Toca padrísimo también, educado los chavitos y demás. La vi muy contenta, Gloria Trevi. Súper video, preciosa casa y está preparando Tour 2019. Y la continuación de esta entrevista solo en De Primera Mano a la 1:00 p.m. Entonces cenaron y ahí estaba Armando. Sí. Cenaste con Gloria y Armando. Armando manejó la camioneta para llegar a casa de Gloria. Ah, bueno, pues entonces todo va por buen camino. Y la que nos recibió en el hotel fue Tamara, la asistente.